seguir trabajando de la misma forma que lo estamos haciendo. Creo que venimos de una racha importante de sumatoria y bueno, creo que tenemos que seguir por esa racha. ¿Qué rival es Independiente que viene de jugar por Copa, por ahí con cierto desgaste, también necesitado porque está en descenso? No, nosotros sabemos que Independiente es un cuadro grande, creo que por más que esté jugando Copa, creo que tiene que sumar puntos por el tema del promedio. Creo que va a ser un partido muy importante para ellos, tanto como para nosotros. Nosotros de venir, de sumar nuevamente un cuarto triunfo, de meter el triunfo de seguida y ver lo que pasa con lo de arriba. Está en el mejor momento por ahí de Lanús en el campeonato, ya encontraron un funcionamiento, el equipo, la identidad que tanto estaban buscando. Creo que van varios partidos que veníamos bien, creo que no se van nada más los triunfos, creo que ahora metimos tres triunfos de seguida y se nota más eso. Creo que nada más por eso, pero veníamos jugando bien desde el principio del campeonato, pero no se daban los triunfos. Creo que ahora se está dando y por eso se está viendo más el funcionamiento del equipo. En lo personal, pues, te tuviste que sacrificar el otro día contra Argentinos Juniors por la ausencia de Araujo jugando como lateral. ¿Cómo te sentiste? Y bueno, ahora volver a tu posición habitual. No. Yo cuando llegué acá al predio del club dije que yo me podía desempeñar en cualquier puesto del campo de juego. Creo que cuando llegué aquí me vieron también de lateral y enseguida sembraron la duda y me empezaron a preguntar sobre eso. Creo que cuando yo llegué dije que me podía desenvolver en cualquier puesto que me pida el técnico, porque Gustavo me conoce. Creo que me pidió que lo supla al Pipi y creo que lo hice bien. Creo que, como te digo, no me importa jugar ahí o jugar de central o de volante por izquierda. Creo que en cualquier puesto me estoy sintiendo bien. ¿Ya sabías que te ibas a adaptar al toque? Porque a veces cuesta, ¿no? Los jugadores extranjeros o los que son nuevos. Fue muy buena tu adaptación acá a Lanús y al fútbol argentino. No. Yo sabía que iba a ser difícil, pero creo que este es un grupo muy unido, un grupo grande, un grupo con mucha humildad. Creo que un grupo trabajador. Creo que eso se hace más fácil la adaptación de aquí del país, no solo con los compañeros. Creo que encontré un grupo magnífico, un grupo muy unido, con mucha humildad, y bueno, me adapté súper bien y rápido. Y de afuera por ahí se ve que los equipos, o por lo general en los distintos países, los grandes pelean. Ahora que estás adentro, ya están arriba Lanús, Newell, Belgrano, Boca está ahí, pero ¿por qué crees que los grandes no están arriba? No sé, creo que están pasando por un momento muy difícil. Creo que por eso nosotros estamos pasando, o sea, cuando empezó el campeonato estamos pasando por momentos difíciles y nos sumamos a tres. Creo que ahora que empezamos a meter tres triunfos seguidos, creo que nos pusimos ahí, pero no, como te digo, nosotros estamos para seguir sumando, para seguir esperando qué pasa con los de arriba y nosotros tratar de ganar. Víctor, van a jugar con todos los resultados puestos de la fecha, con Newell, con Vélez, con Racing, que ya van a jugar y ustedes cierran la jornada. ¿Esos mejores, peor, lo mismo? No, creo que nosotros no tenemos que pensar en eso. Creo que eso te hace trabajar más, entrando pensando que estás jugando con resultados que ya se dieron. Creo que es peor para nosotros. Creo que nosotros tenemos que tratar de entrar con tranquilidad, de hacer nuestro juego, tratar de buscar el triunfo y colocarnos nuevamente en la posición que seguimos estando. Creo que nosotros estamos en la posición que queríamos estar. Trabajamos para eso en la semana, todos los días, y bueno, creo que se está dando ahora.